Flora Tristán fue una escritora, pensadora y feminista francesa, fundadora del feminismo moderno. En Francia inició una campaña a favor de la emancipación de la mujer, así como los derechos de los trabajadores y el fin de la pena de muerte. Fue la primera mujer en hablar del socialismo y la lucha de los proletarios. La Emancipación de la Mujer de 1846 es un texto en el que se expone la inferioridad matrimonial del sexo femenino. Es considerado un pensamiento moderno feminista. Clara Zetkin fue una política alemana comunista que luchó por los derechos de la mujer durante la vida. Zetkin se interesó por la política sobre la mujer, la lucha e igualdad de género y el derecho al voto. Impulsó un movimiento femenino y se convirtió en líder de la Oficina de la Mujer del SPIDE. Fundó la Internacional Socialista de Mujeres, que aún se mantiene en pie, y fue quien propuso el Día de la Mujer Trabajadora, conocido como el Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo. Fue exiliada y murió en la Unión Soviética a los 76 años.